Implemented in Suriname and the benefits of or impacts identified? Yes, so what we do whenever we start a project, um, <clears throat> we add a social environmental specialist to the project team. Um, this person has to make sure that the Asia study is being carried out and has to take care of the social, social aspects of, of, of the project. Um, <clears throat> At the same time, we have those IDB procedures, the gender equality policy that we have to adhere to when we are executing the projects. Part of those procedures, the, the policy, is that we have to do what we call the uh, public consultation sessions, in which also the women can participate and are part participating. The experience that I have is that they are participating as well. And uh, during their participation and also after their particip participation, they can bring forward their requirements with respect to the project, the needs that they have, but also their concerns. Um, as part of the whole process, this uh, social uh, safeguarding process, also we have some mechanisms, some tools that are available. We explain that to the participants. Uh, for example, the grievance mechanism is one of the very famous ones. Um, so, in adhering to all this, we make sure that we um, take the, the uh, social responsibility, the social safeguarding mechanisms of women into consideration. Thank you very much, Richard. Passando ahora al caso del transporte. Adriana comentaba los desafíos que son comunes a otras ciudades en América Latina con respecto al transporte eh, y los desafíos que las mujeres encuentran también. Sabemos que en promedio las mujeres representan la mitad de los usuarios del transporte de la región. Adriana nos daba datos más altos en el, en el caso de, de Quito. Pero. Y como adelantaba en la introducción, hombres y mujeres tienen diferentes patrones de movilidad. Y utilizan en forma distinta este servicio. El Metro de Quito ha sido pionero en implementar acciones para responder mejor a las necesidades de las usuarias en este sentido. Adriana, ¿nos podrías decir, por favor, cuáles han sido los principales ejes del trabajo que ha realizado en el, el, el Servicio de Transporte de Ecuador? En, en el diseño y operación de las estaciones en torno a las paradas de metro para incorporar la perspectiva de género? Eh, sí, desde el año 2010 eh, la ciudad de Quito forma parte de la iniciativa de ciudades seguras para mujeres y niñas que fue impulsado por, por ONU Mujeres. En este sentido, eh, las alianzas estratégicas, eh, al estar también financiado por, financiados eh, por cuatro organismos multilaterales, nos ha permitido tener una línea base bastante importante desde este aspecto de perspectiva de género en el transporte público de la ciudad de Quito. Esta, eh, esta perspectiva de género en esta línea base ha permitido conocer cuáles son estas necesidades y diferencias justamente en la movilidad de las eh, mujeres en una ciudad. Eh, también conocer esta, este aspecto de seguridad con perspectiva de género. Es así que tanto en el diseño como en la construcción y en la operación del Metro de Quito se han tomado en cuenta todos estos aspectos como eh, de perspectiva de género, de accesibilidad universal y de inclusión social también en el Metro de Quito. Es así que se puede decir que nuestro Metro es uno de los más inclusivos a nivel de, de América e incluso de muchos países de Europa ya que cuenta con una infraestructura que permite realizar viajes de inicio a fin sin ninguna interrupción por personas con movilidad reducida. Por ejemplo, para darles algunos aspectos, todas las estaciones del metro de Quito cuentan con ascensores, eh, tenemos eh, gradas eléctricas, esto, eh, caminos podotáctiles, lectura en braille. Otro aspecto importante son los interfonos que existen tanto en estaciones como en trenes. Eh, son estos botones que permiten... Eh, activarlos en caso de una situación de emergencia, por ejemplo, en un caso de acoso o de violencia sexual, eh, para que se puedan activar estos protocolos de, de, de actuación. Eh, es así que también se cuentan con cámaras de, de seguridad, tanto en estaciones como en trenes. Eh, entonces, como tal... Tener una infraestructura que sea inclusiva, que contemple todos estos aspectos, hacen que esta percepción de seguridad de, de los usuarios, de las usuarias en el sistema de transporte metro, eh, también cambie y para algo positivo. No Eso es lo que buscamos como Metro de Quito: poder brindar este servicio con seguridad y con inclusión. Algo que también quiero resaltar en este aspecto de equidad de género, eh, de que ya se lo tra trató en las primeras intervenciones es que el Metro de Quito, por ejemplo, en contrataciones, eh, tenemos el 44% somos mujeres en toda la empresa. Son porcentajes bastante altos en comparación a una industria que por lo general ha sido eh, más eh, de participación masculina. Y otro aspecto que es importante, que en los poderes de decisiones, como es en el directorio del Metro de Quito, en el staff de Metro, eh, habemos 42% de mujeres. Entonces son porcentajes bastante altos y en los que se ha con, eh, concentrado también la alta dirección en poder eh, implementar estas políticas de equidad de género. Como les mencionaba inicialmente, al tener esta línea base que, que hemos eh, podido tener en el proyecto, ha permitido que dentro de los contratos del operador ferroviario, eh, es, es una empresa eh, privada como tal, eh, se puedan incorporar cláusulas específicas también para que se contemplen estos planes y políticas eh, de género, tanto en las contrataciones, en aspectos de seguridad y también en temas de comunicación social para que se maneje un lenguaje inclusivo. Son todos estos aspectos también que se han contemplado. Eh, algo importante también por resaltar que hemos trabajado como Metro es en el tema de la capacitación y la sensibilización de cada uno de los funcionarios de la empresa. Esto permite que al momento de, de generar planes o estrategias o contratos con, con externos podamos también transversalizar todos estos aspectos de género y de, y de movilidad. Y eh, un dato importante es que eh, también se realizaron capacitaciones justamente para poder impulsar que eh, mujeres puedan formar parte de estos procesos de, de ser operadoras. De, de metro. Entonces, eh, tenemos un porcentaje alto de participación en estas capacitaciones, es del 37% de mujeres que han podido participar para concursar y formar parte de las, y ser eh, operadoras como tal de, de un tren. Eh, tra otro trabajo importante que, que hemos venido eh, realizando es el… Eh, la generación de estas herramientas estratégicas como un protocolo de acoso y violencia sexual, que lo vamos de pronto a topar más adelante, eh, con toda la coordinación interinstitucional que, que esto implica. Entonces, son varias acciones que como Metro ya hemos venido eh, trabajando para poder transversalizar estos enfoques de, de derechos de género y accesibilidad universal. Muchas gracias. Realmente es increíble todo lo que están haciendo a distintos niveles y las cifras que habías mencionado que el 97 de las personas, de las mujeres, consideraban que era inseguro, es suerte que lo tomaron y que han actuado para que se sientan mejor. Um, y te quería preguntar algo en respecto a eso. han hecho una encuesta, cómo llevaron a cabo para saber cómo las mujeres veían el servicio. Bueno, estos son datos del transporte público en la ciudad de Quito. Es importante eh, resaltar que el, el, el metro de Quito está por entrar en operación comercial en, en, en los próximos meses. En este sentido, eh, toda esta línea base del transporte público de la, de la ciudad eh, se levantó a través de unos eh, estudios de perspectiva de género. Justamente con el apoyo de, de, de Banco Mundial se hizo una consultoría que permitió justamente conocer estas estas necesidades específicas eh, con porcentajes, con encuestas a la ciudadanía, con caminatas audibles también que se realizaron en la, en la ciudad y también con el apoyo de, de entidades, por ejemplo, como el Patronato San José, como la, el Observatorio Ciudadano, que son quienes levantan estas estadísticas en la ciudad para conocer todos estos... Eh, aspectos de seguridad en la en la ciudad de Quito. Es así como se pudo tener esta esta línea base no solamente para que sea contemplada en los diseños y en la construcción, sino que dentro de los productos también que se levantaron como parte de esta consultoría fueron recomendaciones para la contratación del operador. En estas recomendaciones justamente se establecieron todos estos puntos de equidad de género en las contrataciones, un porcentajes mínimos que debe tener el operador para para su para las contrataciones del personal y también todos estos temas de, de seguridad y de comunicación social. O sea, hay productos muy específicos que nos han permitido eh, Poder eh, trabajar como Metro de Quito, al ser la, la columna vertebral de todo el sistema de transporte de, de la ciudad, lo que se busca es que se pueda transversalizar todos estos enfoques en el metro y que posterior a ello esto se lo pueda replicar también al sistema de transporte en superficie, ya que el Metro de Quito eh, se vive una realidad distinta, no es un metro subterráneo en su totalidad. Entonces, la idea es que se lo pueda transversalizar en todo el sistema de, de transporte. Excelente, muchísimas gracias. Y eso marca la importancia de todo el análisis que se hizo previo al diseño de proyectos de infraestructura. Um, Sara, eh, de manera similar me gustaría preguntarte sobre el caso de agua y saneamiento. ¿Qué medidas con enfoque de género se han implementado en la planificación, diseño y operación de los sistemas de agua y saneamiento? Como les mencioné, nuestra línea de base es, es que las mujeres solamente ocupaban los cargos de, de las comisiones directivas en un 18%. Con el proyecto empezamos a establecer estrategias eh, como que en las capacitaciones, eh, establecer los horarios de participación de las mujeres que sean accesibles, que lleguen las invitaciones. Eh, a las mujeres que tengan eh, lugares los niños, quién cuidarlos o alguna guardería mientras se, hacían las, se hacen las capacitaciones y eh, establecer habilidades para las competencias básicas, como les dije, plomería, técnico electromecánico. Pero ahí eh, tuvimos nosotros una cooperación o tenemos una cooperación que está en fase de cierre, que le llamamos lazos de agua que es una cooperación técnica que nos, eh, nos llevó el BID, que con fondos de, del BID Lab, eh, la Fundación FEMSA, eh, la Fundación OneDrop, eh, Coca-Cola, eh, desarrollamos eh, y el eh, Fondo eh, de Reducción de la Pobreza del Japón. Esta cooperación técnica nos ayudó a desarrollar un programa de cambio de comportamiento a través del arte social, eh, donde empezamos a trabajar en aspectos claves, en comportamientos claves como pago de tarifa, lavado de manos, manejo adecuado del agua en el hogar, eh, a través de una técnica de inspirar, activar y sostener. Esto nos ayudó mucho porque eh, logramos atraer a jóvenes en la gestión comunitaria que eh, normalmente no era de mucho interés de los jóvenes, se empezaron a hacer eh, talleres eh, participativos, teatros, eh, programas con títeres, programas radiales, Facebook Live. Entonces, innovamos y modernizamos nuestro sistema tradicional de implementación del desarrollo comunitario. No, como la metodología es ABC, que es A, es la, la infraestructura que hace el Estado, el gobierno, B, que es el cambio de comportamiento a través de actividades específicas y C, que es apoyo a la conectividad, porque nosotros desarrollamos también programas de alcantarillado sanitario. Eh, con el modelo condominial. Entonces, esta metodología ABC del programa Lazos de Agua, que nosotros le llamamos en Guaraní, que es Saberes del Agua, nos ayudó a desarrollar eh, mercados, pequeños microcréditos para que la, la gente pueda acceder para realizar su conexión intra-domiciliaria. Con este programa desarrollamos varias capacitaciones a nivel eh, de, de, de establecer que las mujeres desarrollen habilidades en la parte técnica y era notorio porque en las primeras capacitaciones solamente había eh, 20% de participación de mujeres, pero una vez que se replicaban en, a nivel comunitario, eso fue superando inclusive el 50%. Lo mismo hicimos varios, varias jornadas de cambio de comportamiento eh, y agentes de cambio a nivel de jóvenes de 15 a 18 años y lo que notamos que prácticamente más del 50% de estos agentes de cambio se constituyeron en mujeres. También trabajamos en varios grupos de liderazgo eh, en varias zonas del país y siempre eh, en su gran mayoría eh, estaban ocupados estos, estos cargos de liderazgo por mujeres. Pues eh, es eh, porque en realidad este es un proceso que nosotros tratamos de que la metodología eh, ya absorba la institución para que se pueda replicando nuestro programa tradicional de intervención comunitaria que nosotros hacemos antes, durante y post. Porque eh, siempre hay que seguir apoyando la en la asistencia técnica para lograr la sostenibilidad de los sistemas de agua. Para asegurar su permanencia a través del tiempo. Muchísimas gracias, Sara. Realmente eh, muestra que es todo un esfuerzo a distintos niveles, incluyendo desde la incorporación de mujeres en el alto nivel del de, de liderazgo, como en Innovación en cómo atraer a la gente, entrenamiento, un esfuerzo que realmente es comprensivo a varios niveles. Um, switching again to English, Richard. The loan, you mentioned two loans at the beginning of your presentation. The loan for the consolid consolidation, consolidation, um, of a sustainable energy sector in Suriname was recently approved. Which includes the preparation of a strategy for gender equity. How has EBS perceived an initiative like this? And how do you think or hope that the staff will react once this strategy is developed and implemented in the company? So one of the this this project is one of the Components of a bigger program. This program, if you look at it, it's a $30 million program consisting of the installation of electrical infrastructure. And uh, this is, is, a, is a part of, of that bigger program. Uh, one of the first contracts, I think it's the second contract that was signed uh, with a consultant to execute this project, uh, was this one. Um, and uh, this shows that you have the, the support from top management because it's the directors who have to approve the bid request documents they have to approve the bid evaluation they have to sign the contract as well with the consultant so they shows you know top management is in support of the project um, and then after the contract was signed the consultant uh, conducted a survey within the company and it, it was throughout the whole company. And this survey showed that 80%, almost 80% of the staff, is in favor of this project that consists of developing a, a strategy, strategy, a gender equality strategy, policy, and a, and a plan, and also support with the implementation of, of that plan. Um, <clears throat> if you look if you look at all this, you look at you know the 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 speed at what at which this project is moving, the level of support that is coming from top management, the support, uh, the positive reactions in, within the company. The only thing that I conclude is that this project will be successfully enrolled within the, the company, within EBS. Yes. That's excellent. Thank you. Kito um, fue. La primera ciudad de América en formar parte del programa global de ONU Mujeres. Hiciste una referencia al respecto en tus comentarios. Ciudades seguras, libres de violencia contra las mujeres. Desde el año 2010 y desde entonces ha trabajado en una serie de iniciativas para mejorar el acceso de las mujeres en los sistemas de transporte y espacio público, incluyendo iniciativas de prevención y atención del acoso sexual en el transporte que mencionaste. Adriana, ¿nos podrías decir eh, cómo se van implementando estas acciones? Eh, mencionaste varias ya. Eh, ¿Y eh, cómo piensan que la gente va a reaccionar al respecto? Se va a empezar ahora, ¿no? Eh, sí, justamente como lo mencionaba anteriormente, en eh, marzo del 2022 firmamos un convenio interinstitucional para poder eh, implementar la estrategia Cero Acoso. El objetivo de esta estrategia como tal es poder justamente brindar este servicio de prevención y de atención eh, para los usuarios y las usuarias cuyos derechos sexuales hayan sido vulnerados dentro del metro de Quito. Creo que para poder implementar un protocolo lo más importante es este trabajo interinstitucional. En, en el protocolo primero lo que hacemos es identificar cuáles son los actores involucrados, eh, es decir, eh, por ejemplo, la primera atención que lo da el, el operador, eh, de ahí viene acompañado en el caso de que la víctima decida denunciar eh, el, las entidades como el ECU-911 en nuestro país o la Policía Nacional para proceder con la víctima y también con el agresor. Y también eh, es importante resaltar que en la ciudad de Quito, por ejemplo, tenemos eh, identificado estos centros de equidad y justicia que permiten brindar unos servicios eh, gratuitos eh, para acompañar legalmente a las víctimas que decidan denunciar estos casos de acoso. Creo que eso es importante eh, también eh, resaltar. Y también contamos con un centro eh, denominado el CAE 3 Manuelas, que es del Patronato San José, que brinda también el apoyo psicológico gratuito a las, a las víctimas de acoso y violencia sexual. Es importante también conocer que en la ciudad de Quito el acoso sexual es un delito. Entonces, en este sentido… Eh, se han implementado también ya estas políticas públicas de, en la ciudad y estos protocolos lo que nos permiten es que eh, la, la víctima pueda conocer cuál es esta hoja de ruta que se tiene que seguir para poder eh, reportar un caso de acoso. Algo que es muy preocupante de, de, de estadísticas como tal actualizadas del, del 2022 es que apenas el 98% de las mujeres denuncia un caso de acoso. Y esto es una problemática y también lo que se busca hacer eh, es capacitar a las usuarios, a las usuarias, para que conozcan cuáles son sus, eh, sus derechos y puedan eh, proceder también a hacer estos casos de, eh, poder denunciar estos casos de acoso y violencia sexual para que esto sea visibilizado y se tomen eh, las acciones que... que corresponden para, para atacar esta, esta problemática y también que las mujeres puedan recu recuperar esta confianza en el, en, en el sistema judicial en, en un país. Creo que eso es importante, el poder volver a confiar también en quienes damos el servicio a la ciudadanía y poder cambiar todos estos aspectos de, de percepción de inseguridad en la ciudad. Eso es lo, lo que buscamos a través de de estos eh, protocolos y de esta coordinación interinstitucional, porque bueno, sin, sin coordinación como tal entre las institu instituciones involucradas es muy difícil que simplemente y que pase de un papel eh, realmente a la práctica. Entonces, ese es el trabajo eh, más fuerte, el poder llegar a acuerdos con demás eh, instituciones del, del Estado para poder ejecutar ya acciones estratégicas que mencionaba en un inicio que, que vienen a ser Muchas veces barreras cuando no están contempladas dentro de un proceso. Qué importante, porque tuvieron que establecer desde el protocolo, entrenar a la gente que oye la primera denuncia para saber guiar a la persona, eh, guiar a la persona para que sepa sus derechos y lo que puede hacer, y hasta pro proveer el servicio psicológico. Eh, y lo que decís de generar la confianza al sistema es fundamental también. Así que. Vemos que cada una de estas acciones ha tenido muchísimo trabajo por detrás. Muchas gracias. Sí, de pronto, solamente para añadir también como Metro de Quito en esta fase en la que nos encontramos, que es un proceso de, de educación a la ciudadanía, eh, contratamos, por ejemplo, guías educativos que están manejando todos estos aspectos de transversalización de, de, de derechos y de género y demás, y que eh, capacitan a, la, a, la, a cada uno de los futuros usuarios de este sistema de transporte. Creo que eso es importante, lo que mencionabas, el, el poder capacitar antes de entrar en operación eh, para que todos ya conozcan cómo, cómo actuar eh, en cualquiera de estos aspectos. Exacto, muchísimas gracias. Sara, vos mencionaste antes el, el proyecto o el esfuerzo yo decido impulsada por el SENASA. Eh, y claramente Paraguay tiene también eh, programas especialmente diseñados para mujeres y niñas como este. ¿Nos explicas un poquito en qué eh, funciona, cómo funciona? Sí. Eh, dentro de, del programa que venimos ejecutando con el BID y la cooperación española está el programa eh, Yo Decido, Independizamos para lograr más protagonismo. Eh, incorporamos a las mujeres que realmente conocen eh, el manejo del agua y las condiciones de la ubicación de la infraestructura como ser un baño y surge el programa yo decido que es dónde voy a ubicar el baño, aunque muchas veces no nos damos cuenta de la importancia de la ubicación de un baño en el sector rural. En el sector rural, en la primera etapa del saneamiento, se ubican las letrinas a 50, 70 metros de la vivienda, que hace que los, las adolescentes, las mujeres, los ancianos tengan una restricción biológica a la noche por un, eh, por un peligro, ya sea por un acoso o por peligro de ataque de animales. Entonces, Muchas veces nosotros en nuestra cotidianidad ya no nos damos cuenta de esa situación, pero en el campo es muy latente eso. Entonces trabajamos con las mujeres que nos digan dónde quieren su baño, para que se sientan más cómoda porque nosotros trabajamos en agua, saneamiento higiene y es demasiado importante para nosotros el manejo de la higiene menstrual de las mujeres. Tenemos eh, mucha ausencia eh, escolar por falta de higiene menstrual. Entonces, trabajamos con las mujeres en donde eh, nos indican dónde quieren la pileta de lavado de ropa, la pileta de lavado de cubierto, la ubicación del baño. Entonces, eso indica que ellos tienen más tiempo para dedicar otras actividades. Sabemos que por buscar en las personas que no tienen un inodoro, pierden 30 minutos al día en buscar ese, ese sitio donde hacer sus necesidades y en una casa de seis, de seis personas, eso representa 21 horas por semana dedicados solamente perdidos por falta de un inodoro, que significa mil horas anuales que si eso tuvieran esas mil horas adicionales eso representa bienestar en autoestima en más tiempo para dedicar a otras actividades productivas y por qué no decirlo del, del ocio recreativo también y eso por eso trabajamos en los programas yo decía impresionante y creo que en, en los distintos las distintas experiencias queda claro que hay que saber oír a las mujeres primero hay que saber entender porque las realidades son distintas de las que de pronto alguien vive y se puede hacer una gran diferencia si empezamos escuchando antes de ir al diseño de estos proyectos. Ah, creo que ahora vamos a tener eh, otras preguntas. ¿Tenemos tiempo todavía? Ok. Entonces preguntas de la audiencia, si quieren ir haciéndolas. Mientras se anima la audiencia, en la mañana estuvimos escuchando a la jefa de División de Género y Diversidad y un poco nos dejaba la tarea de que pensemos cómo podemos ser más ambiciosos y cómo podemos mejorar el impacto de nuestras intervenciones. Entonces, por ahí preguntarle a los panel, las panelistas y panelistas que nos acompañan cuáles serían como sus recomendaciones en, en ese sentido para escalar un poco más todas las acciones que ustedes ya estaban comentando ahora. Eh, en base a mi experiencia, yo eh, siempre le, les desafío a mis congéneres que tenemos que tener mucho compromiso, tenemos que arriesgar y que en pequeñas acciones que hagamos podemos producir grandes cambios. En el sector rural a lo mejor no son megas infraestructuras, pero pequeños cambios que nosotros hacemos. Eh, pequeñas acciones que hacemos producen grandes cambios a nivel sociedad y a nivel país. Entonces yo, yo soy madre, soy esposa, tengo tres hijos y he trabajado toda la vida en el sector rural. Es un, es un sector que, que dedica una pasión porque grandes cosas, grandes lecciones aprendidas uno tiene en cada paso que va dando. Y cómo no esperar que los cambios se produzcan de arriba para abajo, sino de abajo para arriba, con pequeñas acciones. Excelente. ¿Alguien más? Si no tengo una pregunta. Eh, bueno, por mi parte creo que también es importante el tema de, de la capacitación, el tema de la parte eh, técnica que desde... Desde la concepción como tal de los proyectos, como ya lo mencionábamos, eh, se pueda eh, tener esta esta línea base con todos estos enfoques para tener estas acciones estratégicas ya al momento de, de implementarlos. Creo que, eh, como les decía, esta eh, para mí me parece que es la, la barrera eh, más importante el que no el que existan eh, estos eh, estrategias con indicadores con con presupuestos, con recursos asignados, creo que, que es lo más importante para que un proyecto eh, sea e exitoso en su ejecución. ¿Alguien tiene preguntas? Sí, eh, muchas gracias a todos. Eh, yo quería preguntarle a Adriana, eh, en tu posición como gerente eh, del Metro y en el ámbito que hoy nos ocupa, ¿cuáles son tus principales lecciones aprendidas? Porque tu rol es clave en la implementación de iniciativa y en conseguir resultados. Entonces, ¿qué le recomendaría a otros profesionales que están en tu misma situación y necesitan eh, tener resultado? Eh, muchas gracias, eh, Paloma. Sí, efectivamente, eh, mi recomendación, como ya lo han dicho <laughs> varias de las intervenciones, de, es el no tener eh, miedo a ejecutar las, las acciones, que, el, el ver siempre estas o, oportunidades, eh, estos retos, el, para poder implementar todos estos... Estos procesos. Creo que yo lo, lo más importante es que desde la alta dirección haya este compromiso en implementar estas políticas tanto al interior de la, de la empresa como también ya al momento de, de, de la ejecución en la operación. Entonces, eh, creo que esa es la, la lucha que tenemos como el área de gestión social y ambiental en Metro de Quito, hacer que eh, estos procesos de, de, de enfoque de género, de equidad de género sean tomados en cuenta desde la alta dirección, que no sea algo únicamente de eh, pasajeros, sino que, que más bien venga desde algo de más, de más arriba, o sea, no, no, no sea na, nada más este compromiso político de pronto. De, de momento, sino que desde una gerencia técnica que ha sido eh, fortalecida justamente con personal capacitado, se puedan tener estas acciones estratégicas específicas que nos, eh, nos permitan ejecutarlo independientemente de, de, de un tema político, sino más bien yendo a la parte ya como tal técnica. Entonces, creo que esa es, es mi recomendación: o sea, el poder desde las gerencias técnicas que, que somos, el poder tener ya estos. Eh, todos estos aspectos concebidos para poderlo poner en marcha. Excelente, Laura. Sí, gracias. ¿no? Y pues para darle muchísimas gracias a todos los panelistas en el día de hoy, creo que hemos aprendido muchísimo de todas las diferentes intervenciones que han tenido los diferentes sectores. Yo quería solo preguntar que han hablado mucho de la capacitación de las mujeres y quería saber si podrían compartir un poco cómo les ha ido con la capacitación de hombres en asegurar de que ellos también sean champions, obviamente con la inclusión de género y de que lesiones aprendidas tengan en sus diferentes sectores. Gracias. Richard, ¿do you want to take that one? Yes. Um, what I think is that you, uh, for example, within EBS, this is the first gender equality project that we are executing. Um, so the knowledge is not within the company so and you can try to find out the wheel again you know but i think the right thing to do is to hire a consultant that can uh, support you with the knowledge and uh, do the work you know that is required and and bring the man develop the programs uh, that are necessary to to bring this development Okay, I have another question um, for any of you. What was what surprised you the most? ¿Qué es lo que les ha sorprendido más en el trabajo que vienen llevando a cabo? En, ¿Y cuál fue una lección muy importante para ustedes? Responderle a la compañera. Eh, el trabajo en el sector rural que se viene realizando eh, ya tiene casi 50 años, como es un programa comunitario y normalmente los que participan mayoritariamente son los varones, por eso que hablamos en la incorporación de las mujeres, por eso que buscamos estrategias. Eh, por ejemplo, a las consultoras que trabajan en el desarrollo comunitario, le decimos que en las capacitaciones tienen que establecernos las listas de participantes para ir viendo cuántas mujeres y cuántos varones están participando en todas las capacitaciones. Y, eh, por ejemplo, ahí es que buscamos las estrategias de participación de las mujeres, los horarios flexibles para ellas, eh, que las invitaciones lleguen. Porque muchas veces eh, los hombres eh, solamente ellos quieren ser los líderes, solamente ellos quieren ocupar los cargos directivos. Eh, en todo caso, a las mujeres le permite ser secretaria, pero presidente, vicepresidente o tesorero normalmente ya hay un cier una cierta resistencia. Entonces, en todos esos aspectos vamos trabajando en las capacitaciones y tenemos algunos resultados que de un 20 a un 30 por ciento al inicio del proyecto hoy prácticamente el 50% de participación es de hombres y 50% de mujeres lo que respecto a la pregunta eh, lo más para a mí personalmente eh, me impactó en todos los años en todos estos años que trabajé en agua y saneamiento es que cuando llega un sistema de agua, una comunidad, eso significa cambio. Le cambia la vida a, la, a las personas en general, a los hombres, a los niños. Eh, yo creo que inclusive el nivel de felicidad de la gente aumenta porque eh, es, una, es una actividad que les, les nutre, les da oportunidad para desarrollar. Eh, otras actividades que anteriormente no se conocía. Para mí es como dice el eslogan del BID, cambia vidas. El sistema de agua y saneamiento cambia vidas. Excelente, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces, eh, primero quería agradecerles enormemente por el trabajo que vienen haciendo cada día, como Sara dice. Eh, son proyectos de 50 años, son proyectos donde se va cambiando un poquito cada día, ¿no? Eh, así que muchísimas gracias por eso y por compartirlo con nosotros hoy. Eh, me pidieron que hiciera algún recuento de algunas de las cosas que oímos hoy. Entonces, eh, si me permiten, voy a través de mis notas. Eh, una es empezar reconociendo que sí existen barreras claras en el tema de infraestructura que eh, afectan distintos de acuerdo al género. Eh, sin reconocer el problema no podemos encontrar soluciones, así que ese es el primer eh, elemento. Otro que mencionaron nuestros panelistas eh, múltiples veces es que tiene que haber mujeres en cargos directivos, eh, que también hay dificultades para llegar a esto, eh, pero que es fundamental para integrar en el pensamiento, en el planeamiento, en el entendimiento de cómo infraestructura afecta a la vida de las personas. Eh, y claramente, eh, como decía Sara... ¿Cómo lograr ir incorporando a las mujeres a distintos niveles para que eventualmente puedan llegar a esos niveles de liderazgo? Desde poder proveer una guardería en el trabajo para que las mujeres también puedan tener en el, el entrenamiento, proveer el entrenamiento y que poco a poco puedan ir ascendiendo a los niveles de liderazgo pero también la importancia de trabajar con hombres en todo esto, para que sea un esfuerzo con, con, conjunto eh, de todos. Eh, otro elemento es eh, también el incorporar las estadísticas, entender cuál es la realidad, eh, no hacer as asunciones simplemente, sino realmente buscar información antes de comenzar. Con todo el planeamiento. Otra cosa que también se dijo que me pareció muy importante es que pequeños cambios pueden hacer grandes diferencias. En que un pequeño cambio, que a nosotros nos parece un pequeño cambio, pero el ejemplo, por ejemplo, del toilette y las horas perdidas por semana, eh, tiene un efecto enorme en la vida de la familia. Y en eh, la productividad de un país. Eh, entonces, ¿cómo esos pequeños cambios pueden hacer una gran diferencia? O, por ejemplo, en el tema de la seguridad en, en el transporte, el que las mujeres no se sientan eh, que van a ser víctimas de algo simplemente eh, por, por tener, eh, participar de esto. Eh, y bueno, como todo esto es un esfuerzo eh, realmente eh, a múltiples niveles, eh, trabajando con justicia, con entrenamiento eh, y con la infraestructura, siendo un agente vivo de cambio para el mejoramiento de la vida de las personas. Así que muchísimas gracias por el trabajo que realizan todos los días. Y quería preguntarles si quieren dejar decir algo más antes de concluir que nos ayude a nosotros también a incorporar en algunos de los elementos que, de, que han sido importantes para ustedes para hacer una diferencia. Nada más por mi parte, el recalcar este, este compromiso siempre en los proyectos de, de poder trabajar enfocando todos estos derechos, pensando en, en quiénes son el, las personas que utilizan eh, de, 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 con mayor frecuencia el transporte público, eh, para que toda la infraestructura, todos los esfuerzos que realizamos estén enfocados en estos eh, grupos que muchas veces no han sido visibilizados. Creo que eso es importante en lo que debemos enfocarnos en nuestros trabajos para traba eh, también enfocarnos en brindar un servicio de, de calidad, eh, un sistema de transporte seguro en este caso como el metro de Quito y también inclusivo. Eh, y una cosita más, Adriana, en esto. Mencionaste también el tema de servicios para la gente que no puede ver. Eh, para los handicaps, ¿podrías decir algo más al respecto también? Eh, ¿Han visto alguna diferencia o, o tienen algún tipo de datos estadísticos de cómo afecta esto o cuánta gente podría ser beneficiada por estos servicios? Eh, no con datos estadísticos, pero lo que puedo decir, como lo mencioné en un inicio, es como tal el, la infraestructura del metro de Quito es completamente inclusiva y permite realizar estos viajes de inicio a fin sin necesidad de ayudas a las personas de movilidad reducida o personas con, con discapacidad, porque toda la infraestructura justamente cuenta con todos estos aspectos de accesibilidad universal, como, como lo decía, con pisos podotáctiles, con... Con lectura en braille, también la, la megafonía. Eh, creo que todos estos aspectos, eh, y eso es lo que se busca con la accesibilidad universal, que las personas puedan moverse libremente en un sistema de transporte. Y esto es lo que permite, como tal, el Metro de Quito. Y no solo ellos, sino que también eh, fuera de las estaciones, como tal, de Metro, existen estas zonas Metro donde también ya se consideran todos estos aspectos de accesibilidad eh, universal. Se han mejorado, por ejemplo, luminaria. También el tema de rampas en las, en las calles, el tema de seguridad vial también. Creo que todos esos aspectos eh, cambian cuando existe un proyecto que es la columna vertebral del transporte. Eh, permite también visibilizar, como tal, esta, esta situación y estas necesidades diferenciadas de los usuarios y usuarias para, como decía, que cambien esta perspectiva de, de, de seguridad. Tanto en los espacios públicos, en estas zonas metro que les menciono, como al interior del metro del, del metro de Quito. Excelente. Okay, gracias. Infra uh, one more question. Um, infrastructure needs to be used by diverse persons. Digital means are our new tools to connect to, listen to the users. And improve the user engagement. Any positive experience you have, any actions plan? Ah, perdón, que la infraestructura. Sí, eh, bueno, en el caso específico de, del metro de Quito, eh, se tiene eh, también pensado en su momento el, el que existan eh, justamente eh, un, un número telefónico, por ejemplo, específico al que puedas reportar un caso de, de acoso sexual eh, o también un código QR a través del cual tú escaneas y también puedes eh, reportar este, este caso de acoso. Creo que son herramientas también que, que te permiten eh, actuar frente a estas situaciones, aparte también ya de, de, de estos botones de emergencia que existen tanto en estaciones como en trenes, que, que nos permiten a, actuar de manera oportuna en estos casos de, de acoso o, o violencia sexual. Creo que son algunas de las herramientas que ya se tienen eh, planificadas en el proyecto, poderlas implementar. En el caso específico, como les decía, de los números telefónicos que ya es, se encuentran determinados dentro de esta estrategia cero acoso que les había mencionado que también lo implementa, por ejemplo, la empresa de pasajeros, que es eh, quienes tienen el control del sistema municipal en superficie. Entonces es un trabajo conjunto de, de todas las entidades que estamos a cargo de, de tema de transporte en la ciudad de Quito y poderlo implementar en base a esta estrategia. Excelente, gracias. Ok, tenemos que terminar, pero quiero ir rápido. Si tienen algún mensaje final, por favor. Do you un mensaje final, message, Richard? First of all, I want to thank uh, IDB for the opportunity and those attending as well to uh, you know, join the session. And um, what you have is you know, events like this uh, creates the opportunity to, for us to know what others uh, have been doing. Uh, I, I didn't know that Adriana was doing a, a project like this and Sarah, Sarah as well. And it's also an opportunity for knowledge sharing. That's it, thank you. Much. Sarah, sí, um, yo realmente estoy muy agradecida por la invitación y muy agradecida por el apoyo que da el Vida a nuestros países. Eh, nosotros hemos visto grandes cambios con el programa de cooperación técnica que estamos implementando, que es cambio de comportamiento a través del arte social y otros programas eh, de innovación que tenemos, de aulas virtuales. Donde la gente del interior se está formando a medida que el Internet sea accesible. Tenemos videos eh, video interactivos que presentamos en la web y la gente va eh, aprendiendo cómo clorar el agua, cómo, porque much, eh, cómo el manejo de un tablero de mando, porque muchas veces un técnico debe ir a largas distancias al sector rural y son pequeñas cosas que hay que reparar. Y con estos programas nosotros estamos haciendo capacitaciones a distancia que nos ayuda muchísimo a que la gente vaya entendiendo y vaya aprendiendo cómo desarrollar esos programas. Yo agradezco muchísimo y yo creo que lo más importante entre las cosas que nos apoyan es la innovación. Bueno, muchísimas gracias otra vez a los panelistas. Eh, por haber venido hoy, compartir todas sus experiencias y muchísimas gracias al grupo de infraestructura por haber organizado el evento de hoy y por incorporar todos estos elementos al trabajo que se hace desde aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabiana y, y panelistas. Eh, la verdad que nos dejaron también con más ideas para seguir innovando. Estamos ya casi llegando al final de la agenda técnica, pero tenemos todavía dos sesiones eh, más. Así que eh, me gustaría eh, compartir e introducir con ustedes la historia de una especialista en ingeniería eléctrica y física de Costa Rica que ha viajado a distancias espaciales para derribar estereotipos de género y que la vemos ya conectada en... En pantalla, démosle por favor la bienvenida a Sandra Kaufman, directora adjunta de la división de astrofísica en la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos. Bienvenida, Sandra. Muchísimas gracias. ¿Este me escuchan bien? Okay, perfecto. Sí. Ok, muchísimas gracias. Uh, Son muchísimas gracias por este espacio. Este, bueno, quería uh, que contar un poquito acerca de, de de mi camino ¿verdad? A, a, a llegar a la NASA y este, lo, lo que estamos haciendo como agencia uh, y, y tal vez una de las cosas que, que, que he pasado como mujer en poder alcanzar esta posición que tengo hoy día. a uh, uh, Como ven, este soy la directora adjunta de la División de Astrofísica. De la, de la agencia de la, de, de, la, uh, de la entera agencia verdad no es una división bajo este un centro o algo así es este, de, de toda la agencia manejamos todos los presupuestos de, eh, de astrofísica cuando hablamos del James Webb Space Telescope del Hubble Space Telescope de de del de Fermi de todos esos telescopios este la la, la esta división donde yo soy la directora junta, estamos responsables por todos esos presupuestos. Manejo un presupuesto anual de dos billones de dólares anuales casi. Y, eh, eh, y por supuesto, no, no llegué aquí ¿verdad? de, 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 de un solo tirón. Este, tuve un camino muy largo para poder alcanzar esta posición. Es este, una de las posiciones más altas en el gobierno, uh, Senior Executive Service, uh, y, y es este, bastante eh, eh, envuelta, ¿verdad? El tratar de aplicar para esas posiciones y eventualmente tratar de, de, de conseguir una de estas posiciones, porque son muy pocas, muy competitivas y hay que tener este muchas eh, habilidades para poder este ser competitivo en este ámbito. Pero eh, empezando desde el principio, ¿verdad? Eh, yo nací en Costa Rica uh, y crecí este, con una madre soltera y yo siempre digo que la educación y todo empieza por casa, es cuando, cuando todo tiene que empezar cuando los padres, uh, los, los, ellos tienen que esforzarse por, por a ayudar a sus hijos a salir adelante. Mi madre nos creció sola, uh, mi papá biológico nunca, nunca este nos reconoció, uh, y, y ella, a pesar de que no terminó ni siquiera el, el, el colegio, esa señora tenía una visión para sus hijos, uh, de, de siempre tratar de empujarnos, siempre decirnos... Eh, no repitan historia, ya yo cometí todos los errores uh, y, y, y hablamos este, peladamente de, de, de acoso sexual y de cosas de ese tipo, mi mamá fue violada y de ahí se salió mi hermana la mayor y, y no solamente fue violada una vez, fueron dos veces y, y aquí estoy este, uh, con la segunda vez este, y y este, ella pasó por demasiadas cosas, um, una vida demasiado, demasiado dura, tenía que trabajar dos y tres trabajos a veces para darnos de comer. Pero a ella siempre tenía esa visión de que la vida de nosotros iba a ser mejor y que iba, nos, nos iba a ayudar a salir adelante. Y la manera en que ella trató de educarnos fue por educarnos, ¿verdad? De, de la educación, la, la importancia de la educación y la importancia de perseguir este, nuestros sueños. Así que este tuve la oportunidad de ver el alunizaje cuando tenía siete años, así que no hagan números, esto fue en 1969. Pero el ver el alunizaje, este, para mí como niña, fue algo verdad, que me abrió el mundo. ¿verdad? En ese momento yo no sabía ni lo que era la NASA, yo no sabía lo que era, solamente veía mi, mi pueblito donde yo vivía en San José. Este, en las afueras en una casa muy humilde verdad que mi mami con mucho trabajo este nos ayudaba a, a, a vivir ahí dando comida y todo verdad no teníamos ni televisión fuimos a la casa de un vecino y eso este ella nos ayudó a salir a, a, a ir a ver ese programa en la casa de un vecino para, a, para, para porque era algo mundial algún evento que estaba sucediendo que que, este, que que no había sucedido antes y en ese momento lo que yo le dije a mami fue mami yo quiero la luna algún día y, y todavía, ¿verdad? Y, y, y me acuerdo de eso porque mami me lo recordaba todo el tiempo. Cada vez que, que iba a, a hacer algo que no quería hacer tarea o que este algo sucedía, ella o que andaba con novios o lo que fuera, ella siempre me decía, mami, ¿te acuerdas que usted quiere ir la luna? Usted tiene que trabajar, tiene que estudiar, tiene que hacer tarea, tiene que esforzarse. Algo muy humilde, algo muy, muy este pequeño, ¿verdad? Ella siempre decía, las vueltas del mundo, uno, uno nunca sabe, ¿verdad? A dónde uno va a terminar, pero con esfuerzo. Este, uno puede llegar muy cerca de conseguir nuestros sueños y salir adelante. Y así que poco a poco, ¿verdad? Empecé a ir a, fui a la escuela, fui al colegio, me gradué con buenas notas del colegio. Y yo digo que el primer este tropiezo que tuve fue cuando empecé en la universidad de Costa Rica que quería estudiar ingeniería eléctrica, ya yo sabía en este momento que me, me gustaba mucho la física, me gustaba mucho la ingeniería, me gustaba to, todas esas cosas, me gustaba mucho la matemática, a pesar de que no era buena con matemática. Y siempre le digo a las niñas, ¿verdad? No es que nadie nació bueno o malo con materias de este tipo, uh, es cuánto esfuerzo uno el que quiere poner al asunto y aprender al asunto. Y eso fue lo que siempre mami me dijo, ¿verdad? No es que uno nace bueno o malo, los, los varones también. Este, tienen que aprender, verdad, las mujeres tienen que aprender. Es, este, cuánto esfuerzo queremos ponerle a, a todo ese asunto de de, de, de aprender y de salir adelante. Y así que cuando llegué a matricularme a ingeniería eléctrica, que era lo que yo quería, uh, el, el consejero me dice, no hay mujeres en ingeniería eléctrica y la vamos a poner en ingeniería industrial donde hay otras mujeres. Así que no tuve elección en ese momento. Uh, Pasé tres años y medio en ingeniería industrial. Me, me traté de pasar un par de veces, pero no me, no me dejaron. Así que este, um, en ese entonces eh, fue cuando mami conoció el único padre que, que tuve, el único padre que, que, que nos dio su calor de, de amor de padre, nos dio un hogar, nos dio una casa. A pesar de que habíamos perdido todo, terminamos viviendo en una oficina. Mami ro, rodamos por tanto, pero en ese momento fue cuando. Este, finalmente, la vida mejoró, este, y no teníamos que que que, que, que estar, este, como eh, eh, como decimos aquí, verdad, homeless. Um, y eh, resulta que que papi, y de ahora en adelante, cuando digo papi, es este este señor, verdad, que que me dio su apellido, que que, que me dio su calor de padre. Él los adoptó legalmente. Ah, resulta que él había nacido aquí en los Estados Unidos, en Pensilvania. un señor muy humilde se había pensionado muy, muy joven eh, con discapacidad de, del NIH eh, Instituto Nacional de, de Salud eh, y este y con lo poquito que tenía se fue a pasear a Costa Rica y ahí conoció a mi mamá y se casó con ella y con la pensión que tenía pues allá vivía mejor que aquí verdad así que eh, él me dijo este Sandra yo no puedo pagar la universidad porque no tengo los recursos pero tengo una casita este en las afueras de, de, de Virginia, eh, en el norte de Virginia eh, ahí puede vivir tiene que trabajar, tiene que joderse, tiene que ver qué hace, ¿verdad? Eh, eh, y yo le dije: Yo me voy, me vine para los Estados Unidos uh, con una mano atrás, otra adelante, sin siquiera hablar el, el, el inglés, porque no, no, había, no hablaba inglés en el momento, solo sabía lo que había aprendido en el colegio. Pero este, me vine y finalmente, este, un año después de llegar, ya hablaba un poquito mejor inglés, to, tomé el TOEFL y lo pasé con un 601, le querían un 600, pero lo pasé. Y empecé otra vez en la universidad, me traje los créditos que tenía, me reconocieron solamente 31, finalmente, este, tres años y medio después fue que llevando todos los veranos, llevando todos los semestres y trabajando tiempo completo, uh, que así me pagué la universidad, este, fue que finalmente me gradué. Y para mí, este, sorpresa, ¿verdad? Eh, uh, en ese tiempo ya cuando me vine para acá, me enteré que había una base de la NASA que quedaba en, en Greenville, Maryland. Y este, en ese momento no tenía la ciudadanía, así que no podía trabajar directamente para la agencia, pero este, como tenía este, la, la residencia, pude trabajar en este, una compañía contratista donde me dieron trabajo de, de entrada, de salir de la universidad. Y una vez que ya recibí la ciudadanía, ya empecé a trabajar de, de lleno en la, en, en la NASA. Este, ahora, el 11 de febrero, cumplo 32 años de trabajar para la agencia. Por supuesto que empecé por debajo, empecé en los laboratorios, empecé este, diseñando dispositivos uh, um, ópticos, uh, te, también saqué un grado en física, así que este, eh, combine los dos, eléctrica con física. Tengo una maestría en ingeniería uh, eléctrica también y este poco a poco, ¿verdad? Uh, salir adelante, subiendo peldaños, aprendiendo, echándome herramientas en los bolsillos. Uh, poco a poco este subiendo esos peldaños hasta que este un, un día me dijeron este ahora está a cargo de algo más grande, ahora está de supervisora, ahora tiene esto y les digo que en todos esos 32 años de carreras, ni siquiera para el primer trabajo de la NASA apliqué, solamente he aplicado a dos trabajos y los dos los recibí. Los otros los otros trabajos me han venido por oportunidades porque he, he podido este demostrar este mi capacidad, he podido demostrar que que, que, que pertenezco aquí, que que estén, eh, a veces nosotras las mujeres mismas nos ponemos las verdaderas en nuestra cabeza de que no podemos porque somos mujeres o que nos van a, a ver mal. Um, mujeres como yo que somos latinas, que tenemos acento cuando hablamos en inglés y eso, ¿verdad? Tenemos que, que demostrar que somos más capaces que el hombre que está sentado a la par de nosotros, ¿verdad? Y. Y, y eso lo, lo he experimentado muchas veces. A veces me han confundido con, con la secretaria, um, hombres que, que me han dicho este, que, que, que soy mujer y que no sé. O el acoso sexual. Uh, todas esas cosas las he experimentado eh, en mi carrera. Pero en cierta forma he puesto el problema en donde tiene que estar el problema, ¿verdad? En, en esos hombres que tal vez no están informados en estas personas, porque ya a veces no son solamente los hombres, también hay mujeres que también, este, lo digo como decimos en Costa Rica, nos ruchan el piso, ¿verdad? Uh, y es este, eh, poner el problema donde, donde pertenece y saber que yo soy capaz, saber que yo puedo, saber que yo este, eh, 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 puedo demostrar mi capacidad y, y, y la he demostrado. Y, y poco a poco, cuando apliqué para esta posición que tengo hoy día de senior executive, tenía que demostrar habilidades en, en cinco eh, aspectos y, y las demostré. Era una, una, una aplicación bastante eh, compleja, entrevistas. Este, finalmente eh, recibí la, la, la posición y ya he estado aquí eh, en esta posición casi siete años. Así que, este yendo un poco hablando un poco mejor más de, 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 de la importancia verdad de, de, de todas de las mujeres en, en estas posiciones. Uh, por supuesto que aumentar el empleo, el avance de las mujeres en, en organizaciones como la NASA, um, en organizaciones de infraestructura, verdad este, es una propuesta que beneficia a todo el mundo. Y una de las cosas que he visto en... en Hoy día, bueno, cuando empecé, ¿verdad? Era, era, era una, la única mujer en el programa, en el proyecto donde estaba. Hoy día vemos más mujeres y, y traemos un punto, un punto de vista este, diferente a, a todo lo, lo que hacemos. Um, y, y, y también ese es el aspecto de, 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 de con los astronautas, por ejemplo, ¿verdad? Que tuve la oportunidad de trabajar con astronautas, ¿verdad? Es el punto de... de Uh, de ver cómo, cómo se, se hacen las cosas de la, desde el punto de vista humano, ¿verdad? No solamente desde el punto de vista técnico. Y todos estos aspectos este, tiene, este, son beneficiosos para cualquier organización, es ver las cosas de diferentes puntos de vista y escuchar todas las voces que se necesitan, porque la verdad es que representamos 50%, casi 50% de toda la población, ¿verdad? Así que... Uh, para esas mujeres, para las mujeres, verdad, estos sectores, infraestructura, técnicos, todo eso ofrecen un potencial uh, uh, de un ingreso sustancial uh, y al mismo tiempo brindan oportunidades para diseñar una infraestructura más inclusiva, clave para el desarrollo de estos países. Uh, de, 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 y, y hablo mucho en Costa Rica, verdad, siempre voy a Costa Rica y trato de, de, de dar charlas, verdad, pero esa es toda Latinoamérica, es todo el mundo. Uh, en India en Vietnam en, en todos los países latinoamericanos verdad el, 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 el incluir a las mujeres es importante uh, no solamente porque también mejora la economía de los países y mejora el estatus de las mujeres verdad especialmente mujeres como mi madre que tuvo que tuvieron que, que, que ser hijos solas este, que, que tuvieron que de verdad este luchar, Uh, soy muy privilegiada hoy día, me casé con, con, con mi esposo y, y, y ya tenemos este año 35 años de casados, ¿verdad? Y, 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 y puedo compartir con él y, 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 y del aspecto financiero, ¿verdad? Los dos este, compartimos, pero hay muchas mujeres en el mundo que no tienen eso. Y, y como mi madre, ¿verdad? Tienen que crecer sus hijos solos y, y, y no tienen esas oportunidades este, por, por varias razones, ¿verdad? De, otro beneficio, ¿verdad? Y, y importancia de este aspecto de incluir mujeres es que estas mujeres uh, pueden servir como modelos para seguir a otras mujeres, ¿verdad? Así que hay que tener este, referentes. Uh, y, y, y una de las cosas con niñas especialmente desde el hogar es saber este, que, que hay otras mujeres en estos campos y poder este, servir de, de, de modelos para, para estas niñas. Así que hay muchas barreras, uh, como les dije, ¿verdad? Uh, uh, como les dije, dije al principio, es este... Que no me dejaban estudiar porque era mujer, a la carrera que yo quería, muchas cosas que me he enfrentado, ¿verdad? Y, pero otra vez todo empieza por casa, ¿verdad? Es este esa. Uh, no hay mujeres en carreras STEM. Y, y siempre hablamos de esa tubería con fugas, ¿verdad? Y, y, y otra vez hablo de que todo empieza uh, por la casa, ¿verdad? Si bien las niñas suelen desempeñar igual o mejor que los niños en matemáticas y ciencias. En los niveles de la escuela primaria y secundaria, uh, no están representadas en materias STEM, en ingeniería, en informática. En, en, ya para cuando lleguen al colegio ya no quieren estudiar este tipo de materias. Uh, y hay que empezar a enseñarles desde que están en la escuela, ¿verdad? De que sí pueden, que son capaces, que todos tenemos que aprender, ¿verdad? Y, y muchas niñas que optan por estudiar estos temas no terminan de seguir las carreras en estos campos por las razones que voy a, a, a delinear, ¿verdad? Uh, barreras que son prejuicios que tienen los empleadores sobre los roles de trabajo masculino y femenino. Uh, hay, hay preguntas, ¿verdad?, que, que hacen uh, um, uh, en las entrevistas, ¿verdad?, este, cuando, cuando uno se está entrevistando que no, que no se debieran hacer, ¿verdad?, que si tiene familia, que está embarazada, que, si, que tiene planes para casarse, son cosas que no se preguntan, porque hay que uh, tener ese cuidado de, de, de hombres y mujeres y las entrevistas tienen que ser iguales, ¿verdad? Uh, las expectativas sobre el futuro cuidado de los niños o las responsabilidades de cuidado de las mujeres, uh, por supuesto las presiones de, de trabajo intensas en tiempos con flexibilidad limitada, ¿verdad? Este, a veces nos preguntan si tenemos flexibilidad, sino um, prejuicios de los compañeros de trabajo también, ¿verdad? Que a veces este, está uno en una reunión y el hombre de la par dice, eh, uno dice algo y no lo escuchan, y cuando el hombre de la par dice lo mismo, a ver si lo escuchan, ¿verdad? este uno tiene que aprender a ser más afectivo y eso es lo que aprendí a hacer en, en este trabajo uh, por supuesto uh, brechas salarial, salariales uh, instalaciones de trabajo incómodas cuando yo empecé este que tuve mi, mi primer hijo tenía que ir a esconderme en el baño a, a sacarme la leche de mi, de mi niño y, y este, hasta mujeres venían y me decían por qué haces esto aquí este no 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 haga. ellas en vez de, 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 de entender, este me, me reprochaban el hecho de que yo estaba sacándome la leche para poder alimentar a mi hijo verdad eso eso no debe ser así verdad nos tenemos que apoyar unas a las otras um, por supuesto todos los riesgos de acoso sexual uh, este más de una vez este hombres este que eh, querían salir conmigo no respetaba, no respetaban que estaba casada no respetaban que que sabían que 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 este ya tenía a mi esposo este y, y, y hasta con con amenazas a veces, verdad? Y por supuesto, verdad, que las mujeres a veces no tenemos, este, mentores, patrocinadores, uh, redes sociales uh, o capacitación de calidad que, que también necesitamos. Um, y, y, y eso es como con, con todas estas cosas que tratamos de, de avanzar, verdad, quitar todas estas barreras para poder, este, avanzar. Así que varias soluciones, verdad, que 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 he visto a través de, de mi vida y mi, mi carrera y, y, y tra trabajando con, con Latinoamérica y otros países del mundo, ¿verdad? Es este, otra vez empiezo y vuelvo de vuelta a la educación y empiezo por casa, ¿verdad? La, la escuela primaria, la escuela secundaria, todo lo que aprendemos en, 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 en el hogar. Uh, pero, pero es este, eliminar todos esos eh, eh, los sesgos de género Uh, en los materiales de aprendizaje y, y, y la discusión en, el, en la vida familiar. Um, ¿Por qué tratamos a los niñas y a los niños diferentes en, en el hogar? ¿Por qué la niña tiene que usar rosado y el niño azul? ¿O por qué el niño tiene que jugar con carritos y la niña con, con muñecas? ¿Por qué el, la, los niños pueden ir a jugar afuera? la niña tiene que quedarse en la casa haciendo los quehaceres de la casa, ¿verdad? Eso, eso... Eh, es, es ilógico, ¿verdad? Porque el niño no puede limpiar la casa, porque el niño no puede ir a atender su cama, porque ellos no pueden cocinar. Yo tengo dos varones, el mayor tiene 30, el menor tiene 27, y a ellos les enseñé a hacer de todo. Este, ellos cocinan, limpian, tienen que hacerlo de todo. Es más, me mantienen los baños bien limpios um, porque... Desde pequeñito les enseñé que ellos tenían que mantener todo limpio bajar la tapa del baño, porque los hombres tienen que dejar la tapa abierta y pringar todo, ¿verdad? Eso yo se los enseñé a ellos, este, tienen que respetar, empieza desde, todo eso empieza desde la casa, ¿verdad? Este, por supuesto, con la educación es hacer este, en las escuelas experiencias prácticas y aprendizaje basado en el diseño y las actividades STEM que ayuden a las niñas también, ¿verdad? Que ayuden a los dos no es solamente a veces diseñan cosas solamente para niños y traen a las niñas y tal vez las cosas no están así como más este equitativo en, entre los dos um, otros aspectos otras soluciones verdad es este al menos en el gobierno aquí de los Estados Unidos pues han eliminado los obstáculos legales a la contratación tienen que hacer este todas las cosas este parejas para todos verdad pero al contratar hay que asegurarse que los objetivos de inclusión y mérito se consideren en conjunto para evitar presiones violentas, estigmatación y simbolismo. Todo eso hay, tiene que ser eliminado. Hay que asegurarse de que todos los candidatos realicen las mismas pruebas uh, y que las mismas preguntas se hagan en el mismo orden a todos los candidatos. Y por supuesto los paneles tienen que estar compuestos de personas este, de diversidad de, uh, para asegurarnos de que, de que no estamos uh, haciendo... Va, es que no será solamente un, un panel de hombres o un panel de, de personas blancas, um, porque también la, la diversidad de, de, de otros tipos, este hay que tomarlas en cuenta. Otros aspectos eh, de soluciones, ¿verdad?, que hemos trabajado, este, eh, es diseñar políticas y lugares de trabajo que fomenten la retención de personas, de, de mujeres, ¿verdad? a nivel mundial es más probable que las mujeres tengan responsabilidad de cuidado de hogar todas tenemos responsabilidad de cuidado de hogar y como les dije yo he sido muy privilegiada porque tengo a mi esposo que me ayuda pero mi madre no tuvo eso este ella eso nos tenía que dejar solas solos para poder este eh, eh, para ella poder ir a trabajar, ¿verdad? Y darnos el sustento. Yo desde los nueve años me tuve que quedar en la casa cuidando a mi hermano menor uh, y, y cocinar y limpiar y aún así ir a la escuela y todo. Y, y, y a veces hay más familias en el mundo que tienen esa situación, ¿verdad? Que familias como la que yo tengo hoy día, de, de un esposo que me ayuda y, 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 y tener, este y a pesar de que tengo la responsabilidad de cuidado del hogar. Y de mis hijos es compartida, ¿verdad? Y hoy día, pues mi mami vive conmigo y yo la cuido también, así que tenemos esa responsabilidad compartida de, de cuidar a, a, a mi madre. Hoy día, ¿verdad? Ya mis hijos están grandes y ya están fuera de la casa, ¿verdad? Pero es mi madre que vive con nosotros y también, ¿verdad? Es este, tener esas responsabilidades. Otras políticas, ¿verdad? Este, que, que tenemos aquí es el trabajo flexible y las opciones de empleo a tiempo parcial. A que pueden ayud ayudar a reducir la, di la diserción y aumentar el número de mujeres que ingresan y permanecen en la fuerza uh, laboral a largo plazo, ¿verdad? Esta retención de, la de las mujeres y tratar de asegurarnos de que, de que ellas tienen este, todas las flexibilidades para poder hacer las dos cosas, ¿verdad? La responsabilidad hogareña y el trabajo. Uh, por supuesto, este, y escuché el panel anterior, ¿verdad? Es este, de abordar el acoso sexual mediante el desarrollo de mecanismos de denuncia y reparación así como políticas y sanciones contra el acoso y no discriminación este, y tener y a darle a todo esto una prioridad máxima en, en, en todo lo que lo que se hace. Más soluciones, ¿verdad? Este, y, y es otra vez escuchando el panel uh, anterior, ¿verdad? Es el apoyo para puestos directivos y liderazgo. Las mujeres necesitamos apoyo, necesitamos personas que nos ayuden a salir adelante, uh, no todos tratamos de conseguirlo dentro de nosotras, ¿verdad? La fuerza está dentro de nosotras, pero tenemos también que pedir ayuda cuando necesitamos y también cuando vemos una mujer que necesite ir a ayudarla. Eh, 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 el último principio de la retención del talento femenino es tener una clara prioridad de promoción de la mujer en puestos directivos y liderazgo. Y es como es como, como corporaciones, como agencias, como compañías, este, cómo tratar de ayudar a las, a, las, a las personas a las mujeres que, que necesitan ese ayuda verdad tenemos que establecer programas de tutoría y patrocinio um, y, y aquí lo tenemos en en, en la NASA uh, al principio cuando empecé no había nada de eso pero este hoy día a través de, de mucho mucho esfuerzo por muchas mujeres incluyéndome yo este hemos tratado de empezar este a, a tratar de retener mujeres y, y asegurarnos de que ellas tengan estén en línea para para este, esos puestos de directado, directivos y de liderazgo y como compañías, ¿verdad? Este hicimos un análisis de referencia para comprender cómo Cómo la organización actualmente está respecto a la diversidad de género y los roles de liderazgo, y basados en, en eso, este, nos hicimos preguntas como si están las mujeres significativamente representadas y si las mujeres no están representadas, qué pasos este tenemos que tomar para establecer puntos de referencia y metas para abordar esta brecha, y lo hemos hecho poco a poco, ¿verdad? Y, y, y con mucho orgullo, digo, hoy día. Este, tenemos este, cinco divisiones en el directorado de ciencias de la NASA y este, tres de las divisiones, por primera vez en la historia, son lideradas por mujeres. Y dos de nosotras somos directoras adjuntas y la, uh, la, la um, subdirectora de todo el directorado de ciencias es una mujer. Así que este, hace 20 años eso no era posible. Todo lo que se veían eran hombres y hombres blancos a eso, ¿verdad? Uh, hoy día hay diversidad, no solamente... De, de género, pero también otro tipo de diversidad. Y por supuesto, como compañías, ¿verdad? Tenemos que considerar y aprovechar el talento interno primero para oportunidades de promoción y funciones ejecutivas antes de tratar de traer gente externa. Es otra de las cosas que hemos hecho aquí. Así que hay que incluir también, uh, como dice como dije anteriormente en los paneles, ¿verdad? Este, mujeres líderes en el proceso de contratación. Y una de las cosas que siempre digo es. Cuando una puerta se me abrió a mí, yo la trato de mantener abierta para las mujeres que vienen detrás uh, de mí. Así que este, este tipo de carreras no van en un solo sentido, ¿verdad? Este, es difícil, es, es este, laborioso, ¿verdad? Este, llegar a, en unas carreras de STEM uh, de este tipo, uh, es difícil este, uh, a veces este, subir esos peldaños para llegar a, a posiciones de liderazgo, pero no es imposible, ¿verdad? Y, y, por supuesto, ¿verdad?, es importante como mujeres que, nos, que planeemos nuestro camino, ¿verdad?, que, que ayudemos a nuestras hijas desde que están niñas a, a, a verse en una posición eventualmente. No, no implica que ese sueño que ellas tengan todo se haga realidad, ¿verdad? Yo quería ir a la luna, nunca fui a la luna, ¿verdad? Pero, pero aquí he llegado y, y aquí estoy trabajando en cosas que amo. Este, no siento que estoy trabajando es tanto como, como jugando, ¿verdad? Me, me gusta mucho lo que hago. Uh, y, y, y poco a poco, ¿verdad? Eh, aprendí a preguntar, aprendí a, a, a reconocer, ¿verdad? Este, la, la, las, las, las habilidades y las cosas en las que tenía que trabajar. Uh, y si algo me salía mal o alguien me decía algo malo, yo no me hacía la víctima. En cambio, yo traté de hacer algo al respeto, ¿verdad? Cuando un ponía el acoso sexual, yo iba y hablaba con las personas y acusaba a las personas que tenía que acusar, porque eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Um, y, y cuando algo no me salía bien en el trabajo no, no era porque yo era tonta era porque es algo difícil y técnico y cuesta resolverlo y buscaba la ayuda de personas para poder este buscar el camino apropiado para poder solucionar los problemas que tenía verdad otra vez no hacernos las víctimas sino tratar de preguntar y buscar y, 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 y saber verdad que, que y, co, cómo salir adelante así que a través de, de, de mi carrera, mi madre me ayudó mucho a, a ser determinada y comprometida con, con, con las metas que tenía, siempre recordándome desde casa empezó ella y, y, y les digo a los padres que están ahí, no, no, no importa si ustedes no son, eh, no han terminado sus estudios, no importa si vienen de un hogar humilde, no importa si no saben ciertas cosas. Eh, el, el asunto es cómo motivar a los hijos desde el principio a que ellos sean determinados y comprometidos, que busquen que sigan adelante este, y, y, y que no, no se hagan las víctimas, ¿verdad? A veces nosotros padres les enseñamos a los hijos a, 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 a la victimización, ¿verdad? Y, y hay que salirse de eso y es ver adelante y ver para, para adelante el, el, el futuro tan brillante que, que podemos tener si, si vemos las cosas, el vaso medio lleno en vez de medio vacío, ¿verdad? Porque a veces este en todos los los problemas que tenemos este nos hacen um, nos hacen sentir este que estamos que no podemos salir de eso verdad estamos en contra de una pared y no vemos este nada más y es este tratar de de dar un, un par de pasos para atrás y ver verdad que hay una salida por aquí una salida por allá y tratar de de pedir ayuda cuando la necesitamos bueno, voy a parar aquí, no sé si tienen preguntas, este, yo creo que ya, ya me excedí de mi tiempo. Uh, y Muchas gracias. Con mucho gusto. Uh -huh. Muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia y esta visión tan, tan inspiradora, seguramente que la estaremos compartiendo y han ido llegando muchos mensajes de texto de personas de Costa Rica que te mandan un mensaje de pura vida eh, en soporte a tu, a tu presentación. Nos estamos quedando sin tiempo ya, eh, entonces vamos a pasar directamente a las, a las palabras de cierre eh, a cargo de nuestro gerente de infraestructura, Ariel Yepes. Y de nuevo, muchísimas gracias, Sandra. Uf. Muchas gracias, directora y muchas gracias Diana Richard Sara eh, bueno voy a procurar ser breve porque después de, después de este panel del panel anterior y después de escuchar a Sandra de veras que no va a haber nada que diga que sea tan significativo como lo que nos acaba de decir Sandra no la verdad es que a mí qué bueno que no me estaban viendo se me salió la lagrimita no este pero es algo que, que realmente estimula mucho estimula mucho y que era el objetivo de tener esta esta conversación no de poderle mostrar a todo mundo no solo a las mujeres a todo mundo que con ganas con deseo las cosas se pueden hacer yo estaba filmando a Sandra porque tengo tengo dos hijos eh, mi hija que es la mayor y mi hijo eh, están bueno estudiando pero me pareció muy lindo lo que ella decía y por eso le tomaba video porque mi hija está estudiando un doctorado en matemáticas. Y este, encontrarla y presentarle, no sé, como este tipo de evidencias de lo que se puede lograr trabajando siempre con mucho, como con, con mucho deseo y con mucho ímpetu realmente es muy estimulante como para hacer que tengamos siempre más mujeres en nuestro sector y también para poderlas ayudar a que crezcan en el sector de infraestructura. Yo tenía un speech, <laughs> me cambió completamente, pero voy a hacer un resumen de los puntos que estuvimos eh, viendo a lo largo del día. Creo que dentro de los mensajes que me gustaría un poco eh, resumir al final de esta sesión de las cosas que estuvimos viendo es, cuando estamos hablando de género, cuando estamos hablando de cómo poder avanzar en la agenda de infraestructura con este importante componente de género, es necesario sí tener información, pero sobre todo yo creo que es muy importante tener la conciencia completa y clarita de que hay sesgos, de que tenemos sesgos bien grandes, hombres y mujeres. ¿no? A mí me ha tocado participar en paneles, no solo digo hombres, también mujeres, en los que el, el hecho de pensar en decir, ah, bueno, es que es una mujer es desafortunadamente y constituye una barrera muy grande, no solo para poder incorporar más mujeres en el sector, sino también para hacerlas crecer. Y tenemos que yo creo que asumir mucho la responsabilidad de lo que implica eh, ser no solo diverso, sino inclusivo, y pensar en que solo por el lado de las capacidades técnicas, incluso sin tener que pensar en un sesgo de que, ah, bueno, hay que ayudarla porque es mujer, no, 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 solo pensando y siendo justos en que tenemos que evaluar a la gente para una oportunidad de trabajo o para participar en cualquier tipo de iniciativa en la que estamos llevando adelante, que seamos totalmente neutrales y que tengamos ojos de eso, de neutralidad. Y lo que decían en la mañana varias de nuestros participantes, y, y también me llamó la atención que lo reiteró Sandra sin haber escuchado lo que se dijo en el primer panel, era como un eco de lo que se dijo en el primer panel. Siento a veces que, y, y, y la evidencia es, y me encanta escucharlo de mujeres, que el camino no está nivelado. ¿no? Y aparte de tener la conciencia de estos sesgos, de tener mayor objetividad en la forma en la que estamos haciendo las cosas, creo que es también muy importante ayudar a que el camino se nivele. Y ha habido ejemplos extraordinarios que a mí me ha tocado ver en los mismos proyectos que nosotros desarrollamos para poder ofrecer estas oportunidades a las mujeres de manera más equitativa. Y reitero, ni siquiera pensándolo como un tema de justicia, simplemente como pensándolo como un tema de hagamos las cosas para que las condiciones sean exactamente las mismas para los hombres y para las mujeres para tomar decisiones. Y traigo un ejemplo nada más que me lo dio una mujer que trabaja en un proyecto de nosotros en Colombia, transporte en, de electromovilidad, ¿no? Lo que ella nos dijo fue como líder del proyecto fue, no solo queríamos incorporar más mujeres a que entraran a trabajar en eh, conducir vehículos, sino que además de la intención y del buen deseo, teníamos que movilizar los recursos para que eso, para que eso pasara. Y eso implica mucha conciencia, conciencia que no necesariamente tenemos a veces por el estrato en el que nos encontramos, por la experiencia que tenemos. Porque no hemos podido llegar, como decía Sara, a ver qué es lo que está pasando en el campo para darnos cuenta, escuchando cuáles son los desafíos que se enfrentan y cómo podemos avanzar en atender esos desafíos, ¿no? Y en el caso que les decía de este, de, de este tema de los de contratar más mujeres en el transporte eléctrico en Colombia, nos decían no solo es invitar a, la, a una buena cantidad de mujeres a que aprenda, que se capacite a mover vehículos sino darles las oportunidades para que puedan estar a full comprometidas en estar tomando los cursos. Y hasta ese momento yo no entendía por qué dice esto. Y me lo hizo ver bien clarito. Me dice, lo que pasa es que, querramos o no, las mujeres que están siendo invitadas a, este, a, a, a esta iniciativa son mujeres que son amas de casa y como amas de casa tienen que tener responsabilidades de sus hijos y muchas veces tienen que asumir responsabilidades en el cuidado de adultos. Si nosotros queremos invitarlas a que vengan, van a venir quizás al principio, pero no van a completar el curso simplemente porque no van a poder tener el tiempo para hacerlo. Y ella misma me decía que se les ocurrió poner un sistema de becas para que de alguna forma se igualara el terreno y para que el espacio que ellas iban a estar ocupando en su tiempo para poder atender esos cursos pudiera ser de alguna forma compensado a alguna otra persona para que se hiciera responsable por las actividades que ella tenía que estar. Dejando de hacer mientras estaba tomando los cursos y el programa fue bien exitoso y ahí está es una extraordinaria lección aprendida no solo de lo que debemos hacer sino también de generar conciencia de cómo podemos cambiar las cosas eso es algo muy bueno entonces eso es respecto al primer punto el segundo punto aparte el tema de los sesgos tenemos y aquí yo invoco a la creatividad de todos los especialistas y toda la gente que trabaja en infraestructura tenemos que ser muy receptivos y muy sensibles a ver cómo a través de nuestras intervenciones, sean proyectos físicos, sean intervenciones con préstamos de política, cómo podemos hacer una diferencia para realmente incorporar el tema de género en nuestros proyectos. No es fácil. Hay que ser innovadores, pero creo yo hay que tener mucha sensibilidad. Hay que escuchar, hay que aprender y hay que traer a la práctica las cosas que estamos escuchando para poderlas implementar. Y de nuevo reitero. Lo que tú comentabas nos hará la linda experiencia que tienen en sus proyectos allá en Paraguay. Escuchan, ven, implementan, proponen soluciones y llevan adelante proyectos muy exitosos que aparte de inclusivos traen mucha, muchos beneficios a la gente. Y respecto del último, el último punto que quería resaltar está muy bien el tema de las barreras, los sesgos que pueden existir para poder incorporar o dar oportunidades igualitarias a las mujeres. Y cómo podemos diseñar nuestras intervenciones para que tengan un impacto muy positivo en esta igualdad de género. Pero el tercero tiene que ver con, y voy a lo que decía Sandra, el tema del liderazgo. Y el liderazgo es, tiene que ser parejo, no solo es por el lado de las mujeres, no solo es por el lado de los hombres, es por el lado de cualquier persona que esté involucrada o que esté vinculada con la necesidad de poder hacer nuestro sector un sector muy inclusivo. Y para ello, pues bueno, se necesitan líderes. Y se necesitan líderes que estén súper comprometidos en empujar esa agenda para que hagamos una diferencia y para que podamos, por lo menos en el lado de nosotros, en el caso del BID, proponer acciones que nos ayuden a mejorar vidas. Y que nos ayuden a mejorar vidas de forma totalmente inclusiva. Y a eso ya voy para terminar a la tercera parte que yo eh, quería señalar. Como continuación a, este, a, este, a esta actividad, género es fundamental, inclusión es clave. Y creo que el ejemplo que estamos viendo en el caso del Metro de Quito eh, es extraordinario. No solo pensar en cómo podemos incorporar más mujeres a los puestos ejecutivos, cómo podemos traer más mujeres a nuestro sector, sino cómo podemos proveer soluciones que sean absoluta y completamente inclusivas, que traigan. Eh, servicios de infraestructura que nos pongan a todos en igualdad de circunstancias, pero que también nos permitan tener una mayor sensibilidad acerca de cómo proveer esos servicios de calidad para el beneficio de todo tipo de usuarios, independientemente de las capacidades o discapacidades que tengan. Entonces, ese tercer tema es fundamental en el trabajo que tenemos que empujar en la agenda de infraestructura. Eh, creo que es un desafío. Me dio mucho gusto escuchar eh, en una sesión del directorio que participé la semana pasada, el día jueves, que señalaban el tema de inclusión. Y en el tema de inclusión tenemos que trabajar viéndolo desde una perspectiva muy amplia. Y voy a hacer un pequeño comercial. Vamos a ver un pequeño video que no es de 50 minutos. Es de 50 segundos. Entonces, si lo podemos presentar, por favor. En América Latina y el Caribe hay 70 millones de personas con discapacidad. La falta de infraestructura accesible es una de las barreras que enfrentan. Desde el BID promovemos la inclusión laboral de personas con discapacidad, el fortalecimiento institucional en temas relacionados y el desarrollo de estándares de accesibilidad universal en la infraestructura. Un ejemplo es el programa de sustentabilidad y eficiencia del sector eléctrico en República Dominicana, donde se desarrolló una política de inclusión laboral. También se construirán baños accesibles gracias al programa de gestión integral de residuos sólidos urbanos en Argentina. Y en Brasil se han capacitado a conductores de autobuses para atender a sus usuarios, garantizando la accesibilidad a las estaciones y el espacio público. Además, hemos desarrollado una guía de servicio inclusivo para personas con discapacidad y otras publicaciones en transporte, agua y energía. Estamos haciendo camino hacia una región más inclusiva. Pues estamos en la siguiente etapa, género, inclusión y hay que trabajar duro, ¿no? Con mucha innovación y mucha inclusión. Eh, para terminar, quiero darle las gracias a mucha gente. Directora, muchas gracias por haberse tomado el tiempo para haber estado con nosotros. Eh, nos gustaría también, ya de manera física, poder compartir con el directorio muchas de las experiencias que tenemos en nuestros proyectos, pero bueno, eso yo creo que lo van a organizar a través de la Secretaría cuando vayan a misiones a ver proyectos, que sean proyectos de infraestructura para que vean no solo el gran impacto que tiene en la región, sino también la innovación que se está poniendo en la implementación de esos proyectos para tratar de ser de tener un gran impacto en la región y traer un, valor, un gran valor agregado. Muchas gracias a nuestros presentadores de muchas nacionalidades. La riqueza de conocimiento que ustedes tienen y el liderazgo y las capacidades que muestran en su trabajo en el día a día para empujar la agenda de género y de una infraestructura más sostenible es un ejemplo y un ejemplo muy estimulante. Entonces muchas gracias de verdad por haber participado y tomarse el tiempo para estar con nosotros en esta actividad. Uh, nuestra audiencia, la que estuvo por eh, video, bueno, a, a través de diferentes plataformas, muchas gracias también por su interés. Eh, queremos que este tipo de actividades sirvan no solo para compartir experiencias, sino más que nada para influenciar comportamientos y para que los hacedores de política que estaban del otro lado de la pantalla aprendan de las experiencias tan lindas que existen en otros países para poder ayudar a abundar en esa agenda de inclusión en el trabajo que hacen en cada uno de sus países. Y bueno, también un agradecimiento enorme a que todo esto fue gracias a un gran equipo que tenemos en INE. Allá está, está Ana María echando porras. No fue un trabajo sencillo, empezamos hace casi un año a concebirlo, ¿no? Eh, la logística sabíamos que no iba a ser sencilla, eh, hubo varios desafíos en el camino. Pero muchas gracias de verdad por el trabajo, el tiempo y la dedicación y toda la energía que le pusieron para poder sacar esto adelante de manera no solo comprometida, sino también tan exitosa. Muchas gracias a todos y que tengan muy buen resto del día.